Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, me presento por si es la primera vez que visitas mi canal de YouTube. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal para que sigamos haciendo este tipo de videos. Quiero que me acompañes en esta ocasión a que analicemos y platiquemos acerca de este vehículo legendario, al menos aquí en México. Este es el Volkswagen GTI modelo 2021, un vehículo de culto prácticamente para todos los entusiastas, al menos aquí en México. Vamos a conocerlo. Bienvenido. ¿Estás de acuerdo que hablar de GTI es hablar de cultura automotriz? Es hablar de vehículos pasionales y es hablar de vehículos con un manejo exquisito. Me vas a decir, Jorge, no exageres. Mira que voy a empezar esta charla que voy a tener contigo haciéndote un comentario, creo que es curioso. Tuve oportunidad de ponerme al volante de un GTI hace aproximadamente 2 años y me recordó instantáneamente la misma sensación. Y creo que corroboras, ¿no? O digamos que de algún modo le das la razón a todos esos baguetos, esos entusiastas que ves con sus GTI a toda velocidad en la ciudad, en carretera, etc. Porque en verdad que te cambia el chip, es decir, al momento de subirte a este vehículo y sientes esa adrenalina, esa pasión. ¿Lo alcanzan a escuchar? Esa pasión que te entrega este vehículo, me vas a decir, Jorge, son 230 caballos, es un motor turbocargado, está bien, es divertido, pero hasta ahí. Sin embargo, todo juega en este vehículo, como te comento, no es solamente el motor, y quizás esa cifra no resulte realmente impactante, ¿no? O que te asuste. Sin embargo, todo juega en este vehículo, es decir, la puesta a punto. Yo creo que si algo han perfeccionado durante tantas generaciones, tantos años en Puebla, en la planta donde se produce el Golf, tanto para venta local como para exportación, es eso, es la perfecta puesta a punto motriz que estos ingenieros y toda la fuerza o la mano de obra ha perfeccionado al paso de los años. Esa experiencia se ve, esa experiencia realmente se siente. Sin embargo, el GTI de séptima generación o MK7.5 se despide de la mejor manera. Tenemos el mismo motor, este 4 cilindros de 2 litros de desplazamiento turbocargado de inyección directa, que desarrolla 230 caballos de fuerza y 258 libras-pie de par al eje delantero. Este eficiente y preciso motor con sistema start-stop para ahorro de combustible en semáforos y tránsito pesado, así como con la función Launch Control, viene asociado a una transmisión automática tipo DSG de 6 velocidades con modo manual, paddle shifters tras el volante y, como era de esperarse, los modos de manejo tanto Eco, Normal, Sport e Individual. Esto para que evidentemente tú puedas setear o puedas programar ya sea dirección, suspensión, escape, etcétera, a tu antojo. Sin embargo, yo creo que este vehículo, y lo estuve diciendo en la semana de prueba en redes sociales, realmente debería venir seteado solamente en Sport. No vas a comprarte un GTI para traerlo en modo Eco. Creo que vas a estar de acuerdo conmigo. La pasión, el sonido, el escape activo, todo en conjunto realmente te brinda una sensación de ir al volante de un vehículo distinto a, por ejemplo, la versión básica o el Golf. A esta propuesta se suma la dirección eléctricamente asistida. Esta es progresiva, es decir, va a ir poniéndose más rígida al ir alcanzando mayor velocidad y obviamente en modo Sport. Como ya te comentaba, la tracción es delantera, la suspensión es independiente, rígida, pero creo que me gusta, así debe de ser. Si tú estás buscando un vehículo confortable, pues creo que estás buscando mal, ¿no? Creo que para eso está el Taos, que ya también lo manejamos aquí y que curiosamente comparte el color de esta unidad de prensa. Este azul es denominado por la firma Cornflower y lo vas a poder adquirir este GTI tanto en este, en blanco puro y en rojo tornado. Como te decía, la suspensión es rígida y así debe de ser. Sin embargo, no es molesta. Quizás si pasas, digamos, no sé, topes en mal estado, algún hoyito, ya sabes, algún bache, si llegas a sentir un poco agudo. Sin embargo, es parte de la esencia y es la personalidad de este vehículo. Creo que también eso transmite el buen ensamble que tiene, así como la insonorización. Es de reconocerse y es de primer mundo la mano de obra mexicana y se ve fuertemente reflejado en este GTI. Es un vehículo de 4.2 metros de largo, de 1.7 de ancho y apenas tiene un peso vehicular de 1.369 kilos. Y en verdad que la ligereza y la agilidad de este vehículo a altas velocidades, y no me refiero a carretera o en un circuito, hasta en supervías, en entornos urbanos, realmente lo sientes. ¿Pueden escuchar? Y creo que esa es parte de la personalidad de este GTI, que
que no necesitas traerlo realmente a altas revoluciones o en carretera para poder disfrutarlo de esta manera. La dirección es sensible y muy precisa, y algo que me fascina es que te transmite todo. Digamos que hasta los carriles, las piedritas, las zanjas en las calles, todo, absolutamente todo lo sientes en el volante, pero de una manera precisa. Realmente sientes un vehículo bien plantado con una relación peso-potencia bastante equilibrada. Es un motor 2 litros turbocargado y potencia este vehículo, no le falta. La puesta a punto motriz, estarás de acuerdo conmigo, cada rato lo repito en mis reseñas, es crucial en la mayoría de los vehículos. La puesta a punto motriz y la combinación o la dupla, el equipo que hace este 2 litros con esta DSG, realmente fue excelente. Los cambios de manera automática son muy rápidos, son precisos. No sientes ese golpeteo, ya sea para arriba o para abajo, por decir. ¿Y qué decir en modo manual? Realmente te diviertes con esta GTI. Los cambios entran parejitos a la primera. Sientes, y no solamente tú, también tus ocupantes, la perfecta sincronización y rapidez de esta preciosa transmisión de ESG. Si algo le encanta a este GTI son las curvas, y en verdad que rico es entrar y salir de ellas a toda velocidad, porque realmente empuja y empuja muy duro este GTI. Ahora, algo que me gusta y bastante, y lo comento no solamente con Volkswagen, sino con todos los vehículos del grupo VAG, principalmente los que adicionan este motor 2 litros turbocargado, es que además de crear o desarrollar motores eficientes, motores refinados, motores muy durables, también son motores económicos en combustible, y eso me encanta. Por naturaleza, y lo sabemos, todos los motores turbocargados van a ser gastalones, sin embargo estos no tanto. Es decir, prácticamente como te comentaba hace rato, este vehículo es para que lo traigas día y noche en modo sport, y tú te olvidas realmente de la aguja de combustible y estar viendo los consumos. Sin embargo, son muy buenos. Durante la semana de prueba, trayendo este, disfrutando este vehículo de lado a lado, ya sabes. Y pues es que te pica, ¿no? Ya sabes que ves un semáforo en verde, ves una recta, ves una pendiente pronunciada y hasta te saboreas, ¿no? Ya sabes, acelerar y escuchar este precioso acento del sistema de escape. Sin problema, me estuvo dando alrededor de 11.6 kilómetros por litro. Sin embargo, no solo es el motor, es todo el vehículo lo que complementa y enriquece la experiencia. Ir al volante de un GTI, por ejemplo, en el interior, tenemos materiales muy refinados, eso me encanta. Polímeros inyectados de origen, tanto en tablero, paneles de puertas, consola central, en la segunda banca, y eso es algo que me fascina. Tenemos los mismos materiales, así como detalles o aplicaciones, tipo fibra de carbono, aluminio cepillado, metales, descansabrazos forrados en piel con costuras rojas, al igual que todas las butacas, las frontales de muy buen ajuste y agarre lateral. Para cuando estás disfrutando esas hermosas curvas, solamente la butaca del conductor es de ajuste eléctrico y las frontales son calefactables. Y algo que sin duda complementa este carácter deportivo, europeo, refinado y con estilo, ya sabes, del GTI, es este precioso cielo en color negro y este hermoso quemacocos panorámico. A mí me encanta. Y yo creo que uno de los detalles más bonitos del GTI, pues es lo que vas tocando todo el tiempo, y me refiero al volante. Qué precioso, qué bonito diseño de volante, con esas aplicaciones metálicas, las costuras rojas y el emblema GTI en la parte inferior, el volante achatado. Qué buen gusto, me vas a dar la razón. Y como buen vehículo deportivo de altas prestaciones, las comodidades y amenidades a bordo no paran. Es decir, tenemos desde los obligados vidrios, espejos, seguros eléctricos, tenemos la luz interior ambiental LED, espejo retrovisor electrocrómico, aire acondicionado automático bisona con ductos traseros, el transmisor de presencia para apertura y cierre de vehículo, botón de encendido de motor en la consola, que me encanta porque viene enmarcada en un polímero negro cuarzo y que sin duda hace un contraste bonito con estos detalles de aluminio cepillado y la bota de la palanca forrada en piel con costuras rojas. Y al centro de la consola tenemos un clúster mixto, este el clásico del GTI, conformado por dos diales análogos enmarcados en halos en aluminio cepillado, y al centro una pequeña pantalla multiinformación muy completa, con temas como consumos, las asistencias del vehículo, el audio, telefonía, estado del vehículo, el cronómetro, recordemos que este es un vehículo enfocado al alto desempeño, así como los obligados settings, esto manipulable a través de la botonería ubicada en el volante multifunción. Esto resulta intuitivo, eso me gusta. Y aquí hay un tema que creo que no solamente en la semana de prueba en redes sociales me lo estuvieron preguntando, y me refiero al clúster. Muchos comentaban que ya debía de haber adicionado el clúster digital que, por ejemplo, vemos en Jetta GLI o que vemos en el Golf R. Sí, no, y creo que aquí tengo sentimientos encontrados, no sé, a ver, tú déjamelo aquí en los comentarios, ¿tú qué opinas?
Sí, se lo hubiera visto muy bonito, muy tecnológico y lo que tú quieras, un clúster digital. Tengo yo también mis dudas, sin embargo, yo soy un tanto old school en cuanto a tableros. No sé si te has dado cuenta en todas mis reseñas. Creo que me gusta sentir todavía esa calidez de las agujas, de los tableros, de los clústeres análogos. Y por el enfoque de este vehículo, yo creo que sí se le sigue viendo este clúster análogo. A mí me gusta cómo se ve. Al centro de la consola tenemos una pantalla touch a color de 8 pulgadas, compatible con Android Auto, Apple CarPlay y el software Volkswagen Connect. En esta pantalla podemos manipular lo convencional, como será la visualización de la cámara de reversa, las configuraciones del vehículo. Podemos manipular el sistema de audio, que para esta edición viene firmado por Fender, con 8 altavoces y subwoofer, y la verdad se escucha muy bien. Así como una app para poder estar visualizando todos los settings del vehículo, como presión de llantas, etc. Esto se complementa con una entrada a un cargador USB tipo C para este tema de Android Auto y Apple CarPlay en la consola central, y un cargador de 12 volts. Y creo que me gusta la configuración, la atmósfera que nos brinda este vehículo, tanto al interior, es recíproca al exterior. Y aquí también, como tenía que ser, no hay cambios. Recordemos que este vehículo creo que se sigue viendo bastante sexy, no sé tú qué opines. Gracias a este diseño, con una carrocería hatchback bastante fuerte, acentuada, con este pilar o poste C muy característico del Golf desde prácticamente de los años 70, y que gracias a los detalles tecnológicos y equipo sigue brindando esa proyección de ser un vehículo sofisticado, un vehículo moderno, juvenil y un objeto de deseo. En equipo tenemos desde los ópticos Full LED, al igual que los diurnos, esta parrilla central deportiva tipo panal, con el labio inferior en color rojo y el anagrama GTI, esto ya clásico de esta versión. Entradas de aire inferiores tipo panal, ya te comentaba de este techo corredizo panorámico. Espejos laterales inteligentes con calefacción, las manijas son a color de la carrocería. Y estos rines, a mí me gusta cómo se le ven estos rines de rayos, son de aluminio de 18 pulgadas para esta última edición. Los característicos emblemas GTI tanto en el frontal, laterales, como la tapa de la cajuela. Y en la parte trasera, sumando este alerón en negro al alto brillo y la tapa con el emblema que funge a la vez como manija para abrir el portón y que a la vez guarda la cámara de visión trasera. Y para terminar con este precioso trasero, adiciona salidas de escape dobles con puntas cromadas. Y creo que esto se ve precioso. Algo importante, para esta edición final del GTI en México, también se ofrece un body kit denominado Otzinger, equipo estético y funcional que sin duda le da carácter y presencia a este vehículo. Y esto consta de un spoiler frontal, splitter en spoiler frontal, unos estribos laterales, spoiler trasero en techo en color negro, alerones en spoiler trasero, faldón trasero con difusor, así como las cubiertas de los espejos laterales en color negro al alto brillo. Un vehículo con estas prestaciones y capacidades sin duda tiene que adicionar gran carga tecnológica aplicada a la seguridad, y el GTI no falla en eso. Adiciona desde los obligados frenos de disco con ABS, todas las asistencias electrónicas, el asistente de arranque en pendientes, bloqueo electrónico de diferencial deportivo, asistente de aparcamiento semiautónomo, esto ya muy de Volkswagen, muy del Golf, y se sigue agradeciendo gracias a la cámara de visión trasera y los sensores. Así como asistentes semiautónomos, como sería el detector de cansancio, el monitor de punto ciego en los espejos laterales, y seguridad para tus ocupantes de la segunda banca, como los obligados anclajes ISOFIX para sillas de niños, seguros en puertas traseras, 5 cabeceras con 5 cinturones de seguridad de 3 puntos y 7 bolsas de aire. Volkswagen GTI modelo 2021 en México tiene un costo de $687,990. Vas a decir, Jorge, ¿qué le falta? Podríamos pedir cargadores USB para los ocupantes de la segunda banca y al menos un par más para la consola central. Ya hablábamos también del clúster 100% digital, de la tracción integral y quizás, a lo mejor, algún distintivo, ya sea en el tramado de la piel, a lo mejor tela, ya sabes, clásica de GTI, o emblemas GTI o de visión ya de despedida al interior. Sin embargo, y como te digo, realmente este vehículo no le puedes pedir nada. Este es un vehículo para entusiastas. Así se despide una generación más de este vehículo producido orgullosamente en México. Y algo bastante importante, y todos lo sabemos, este es un vehículo altamente customizable. Difícilmente los propietarios de este GTI van a dejarlo en stock. Y creo que esa es parte de la cultura que este vehículo ha creado por 7 generaciones. Pero lo más importante es tu opinión. Me gustaría saberlas. Platiquemos de este vehículo aquí en los comentarios. ¿Qué te parece? Eso sería todo por mi parte. Yo soy Jorge. Nos vemos en un próximo video.
Cuídate.